Con el objetivo de acercar los servicios que presta la mega agencia del registro civil de la provincia de Zamora Chinchipe, las autoridades continúan con el despliegue de las denominadas brigadas de cedulación. Desde inicios del presente año, el personal de la entidad se ha desplegado a los distintos cantones de la provincia, dando prioridad a los que se encuentran más alejados de la cabecera cantonal. Con brigadas de cedulación y también de inscripciones. Entonces, ese trabajo lo iniciamos, estaba proyectado desde el mes de enero mismo, pero por el proceso electoral se retrasó un poco, y a partir del mes de marzo empezamos a trabajar con brigadas de cedulación. Nuestro objetivo es acercar el servicio a las y los ciudadanos de nuestra provincia, porque ustedes conocen principalmente que los cantones de Palanda y Chinchipe y todas sus parroquias se encuentran bien alejados de la capital de provincia. Flor Astudillo, directora provincial del Registro Civil, indicó que están acercando el servicio de cedulación a todos los sectores más alejados de la provincia. Además, la autoridad señaló que en el Cantón Chinchipe ya cuenta con un equipo de enrolamiento, el cual permite tener una conexión directa con el sistema matriz de cedulación, permitiendo agilizar el trámite a los ciudadanos. El mismo hecho de estar alejados, también es muy difícil que ellos puedan llegar hasta el punto más cercano del Registro Civil donde puedan obtener su cédula. Pero ahora, con el trabajo que nosotros hemos realizado, ya contamos con un centroide en el cantón Chinchipe. Ya ahí estamos cedulando. Normalmente todos los días tenemos este equipo en funcionamiento ya de enrolamiento para este cantón. Las brigadas se conforman por 4 personas, 2 operadores, el validador y el encargado de emitir las partidas de nacimiento, indicó la autoridad. Bueno, siempre este equipo va conformado por 4 personas. Son 2 personas para los equipos móviles de enrolamiento, una persona para validación y un técnico que siempre nos acompaña por las situaciones de enlace para nosotros poder brindar el servicio. Astudillo indica que se espera que la comunidad de esas zonas acudan a las tendencias políticas y jefaturas parroquiales, lugares donde se cedulará para que validen su identidad y obtengan el moderno documento de identidad que ahora ofrece el Registro Civil. Conocen que las instalaciones de Registro Civil a nivel nacional se han mejorado, pues también mejoramos en la forma de atención al cliente, y no vamos a quedarnos solamente en las oficinas o en las megas agencias o en las agencias 3B que tenemos, sino vamos a seguir saliendo a los sectores que se encuentran más alejados. Reportó para Multicanal Miguel Ángel Gaona.